en la primera constitución del estado de Cundinamarca, extendida en 1811, los libertadores elevaron a acto casi religioso el procedimiento para recibir el voto de los ciudadanos. Las primeras elecciones se remontan a 1810, cuando cada persona firmaba en público un listado de candidatos. Posteriormente se incorporó el uso de una cédula electoral, siendo el gobierno de turno quien la expedía y organizaba los procesos, generando profundas dudas acerca de su legitimidad. Hasta que luego de la muerte de Gaitán, para poner fin a la sangrienta confrontación política, se hizo necesaria una organización autónoma e independiente para llevar el registro de identificación de los colombianos y organizar con transparencia las elecciones. Es así como nace la Registraduría Nacional del Estado Civil, como ente organizador de los comicios, y desde entonces ha sido testigo de innumerables transformaciones sociales, entre ellas el hito histórico del derecho al voto a la mujer, que hace que hoy su voz sea protagonista en la acción política y en su propia vida. Mujeres de Colombia, el futuro de sus hijos y la seguridad de su hogar dependen de la tranquilidad de la patria. Inscríbase hoy mismo para ayudar con su voto a la recuperación democrática. ¡Hágalo ya! Votó por primera vez en el plebiscito que le dio paso al Frente Nacional para amainar la pugna bipartidista. Votos que estuvieron marcados literalmente con tinta indeleble, herramienta utilizada incluso hasta hace pocos años para evitar fraudes electorales. Por el futuro de Colombia, vote el 30 de mayo. Su voto es su voz. Los empleados oficiales instalados en 39 mesas realizan los cómputos electorales. Estamos trabajando con un computador para la elaboración únicamente de las listas de sufragantes de todo el país. Como te decía, el mejor computador que hay actualmente en el país. En 1986, el periodo presidencial cambió y las normas electorales quedaron consignadas en el Código Electoral de ese año, lo que en las presidenciales de 1990 permitió que la tarjeta electoral reemplazara el viejo esquema de la papeleta distribuida en los puestos de votación por cada partido. Actualmente se está diseñando una infraestructura tendiente a desarrollar procesos y procedimientos que garanticen elecciones ágiles. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Después del salto trascendental a la democracia participativa, con un Estado comprometido con la garantía de derechos sociales, la defensa de los principios de inclusión, igualdad y libertad ha cobrado aún más importancia. Sin embargo, el Código Electoral de 1986 no tuvo la transformación esperada después de la Constitución del 91, generando problemas e inconvenientes a la organización electoral y a la democracia. Y para asombro de muchos, es un código que hoy sigue vigente. Y valga la pena decirlo, yo creo que la organización electoral está trabajando con unos instrumentos legales obsoletos, instrumentos legales dinámicos, porque además hay que partir del supuesto de que el llamado Código Electoral está vigente en 1986 y apenas ha sido ligero retoque. Es un problema del cual tiene que ocuparse necesariamente el cuerpo legislativo, es decir, el Senado y la Cámara, o el gobierno, porque estamos con estos procesos y va a haber un mayor deterioro en la votación, y de esa forma estamos llevando la organización electoral a unas situaciones que lo harán complicado en el futuro. Colombia avanza y crece, y por tanto, su censo electoral, que actualmente supera los más de 37 millones de votantes, requiere cada vez más una logística acorde a la complejidad, no solo numérica, sino social, de lo que implica la resolución de conflictos por la vía política. El Código Electoral que nos rige desde el siglo pasado y por más de 3 décadas ha implicado el mismo uso de mesas, cubículos, tarjetas electorales y urnas, de forma presencial como única opción de voto. Sin embargo, la Registraduría se esfuerza y no se detiene, y
y en su lucha contra el abstencionismo propone nuevas alternativas. Manteniendo la modalidad presencial tradicional, espera poder implementar el uso del voto electrónico mixto, el voto digital remoto y la identificación biométrica en mesa, entre otras propuestas que garanticen de manera eficaz e incluyente el acceso al voto. Es tiempo de dar un nuevo paso en la evolución del sistema de identificación digital y del proceso electoral colombiano para proteger la democracia de las más variadas e inesperadas amenazas. De la mano de la tecnología como herramienta aliada de la humanidad, que en momentos de grandes desafíos le ha permitido impulsar la vida cotidiana y permanecer unida a pesar de la distancia. La Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Sala de Consulta del Consejo de Estado y el Gobierno Nacional lo entienden y esperan con la ayuda del Congreso, de los partidos políticos y de la ciudadanía construir un nuevo código electoral que permita afrontar con seguridad los retos presentes y venideros. Un código para la gente que mejore su calidad de vida, adaptado a este tiempo y con proyección al futuro, que garantice mayor equidad y transparencia en la competencia electoral, con reglas claras para los actores políticos. Un código que facilite la participación y la vigilancia ciudadana en los procesos y que genere confianza en las herramientas tecnológicas que ayuden paralelamente a fortalecer nuestro compromiso y cuidado del medio ambiente. Todo con el único propósito de resguardar el derecho sagrado del pueblo a expresar su voz en democracia, ofreciéndole a Colombia unas elecciones del siglo XXI. Presentamos ante el Congreso de la República un código que le dará garantías a todas las fuerzas políticas. Un código que fortalecerá la democracia y los procesos electorales en nuestro país. Un código para la gente de hoy, pensado para fortalecer la confianza de los ciudadanos, recuperar el tiempo perdido y dejarle a la organización electoral y al país una democracia al alcance de todos los colombianos. El nuevo Código Electoral colombiano es más equidad en la competencia electoral, reglas de juego claras para los actores políticos, una organización electoral imparcial, una democracia al alcance de todos los colombianos. Un código electoral para la gente y que sea fácil votar. Transparencia en las elecciones y confianza en las herramientas tecnológicas. Una vigilancia ciudadana del proceso electoral. Un proceso electoral con responsabilidad ambiental. Un código que combate la violencia política contra la mujer. Bienvenidos a la nueva democracia e identidad digital. Más democracia. Para más colombianos.